Thank you, everyone. Um, we are now commencing with our final hearing before this panel this morning. Well, it's now, after, no, oh no, it's still this morning. And um, this hearing um, is the case of Lilia Garcia Andrade and relatives in Mexico, case number 12.853. Um, the hearing was requested by the petitioners uh, to present their arguments before us and to know the position of the Mex Mexican state regarding the criminal investigation of the case. Um, the petitioners will argue in the allotted time of 25 minutes, and the state, uh, the illustrious state of Mexico, will Argue at uh, the allotted time of 25 minutes as well. The Commission panel will have uh, 10 minutes or so to make any contribution they deem necessary. There will be no responses from either party. Um, I now invite the representatives of the Buenos días, comisionadas, comisionado, delegación del ilustre Estado mexicano. Nos encontramos en esta audiencia la señora Normester Andrade, defensora de derechos humanos y madre de Lila Alejandra García Andrade. El abogado David Peña y la de la voz, la abogada Carla Michelle Salas Ramírez, a nombre de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social. Durante esta primera intervención vamos a expresar los argumentos sobre el caso 12.853 que les permitirán corroborar las violaciones a los derechos humanos que desarrollamos en nuestro escrito de fondo del presente caso. Y que el Estado mexicano ha cometido en perjuicio de Lilia Alejandra García Andrade, así como respecto de su madre y padre, Normester Andrade, y el finado José, Gar José García Pineda, así como su hijo e hija, José Caleb García Andrade, hija de Tikva García Andrade, presentes también en esta audiencia. En esta exposición, primero haremos la presentación del caso, a continuación, realizaremos una narración sobre los 17 años de investigación que tienen un patrón de actuaciones fallidas y que han llevado a perpetuar la impunidad, nos pronunciaremos sobre la única respuesta que ha dado por escrito el Estado mexicano a este caso y que consiste en una propuesta de solución amistosa. Lili Alejandra García Andrade era una joven de 17 años de edad, madre de dos hijos, era trabajadora de Maquila, que sobrevivía en Ciudad Juárez en el año 2001. El 14 de febrero de ese año, al salir de su trabajo, fue secuestrada por un grupo de sujetos quienes la mantuvieron cautiva durante varios días, torturándola sexualmente. Fue hasta el 21 de febrero cuando su cuerpo fue encontrado envuelto en una cobija en un lote baldío cerca de la Maquila en donde trabajaba. Desde que Lilia Alejandra desapareció, las autoridades del estado de Chihuahua se negaron a recibir la denuncia por la desaparición de la joven, alegando que tenían que pasar 72 horas para iniciar la búsqueda. Siguiendo el mismo patrón de omisión que se documentó en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso González y otras contra México, conocido como Campo Algodonero. Cuando localizaron a Lilia Alejandra asesinada, su cuerpo presentaba marcas de sujeción en ambas muñecas: golpes, escoriaciones en la cabeza, tenía una fractura cranoencefálica, presentaba también golpes en la nariz, en ambos pómulos en ambos ojos, lesiones en el cuello consistentes en una asfixia por estrangulamiento, huellas de sujeción y de laceración en ambos muslos, así como múltiples lesiones en la región vaginal y anal y presentaba en su cuerpo también rastros de semen de varios agresores. El feminicidio de Lilia Alejandra ocurrió en un contexto de violencia sistemática en contra de las mujeres, el cual ya ha sido identificado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero. Pero a diferencia de aquel caso, en este se ha logrado acreditar que el mismo grupo de hombres que asesinó a Lilia Alejandra en el año 2001 también participó en el secuestro, tortura sexual y asesinato de cuando menos otras cuatro víctimas más entre los años de 1994 y 2005, todas ellas menores de edad. Ya que pericialmente se ha logrado identificar un modus operandi donde existen coincidencia en la mecánica de lesiones, perfiles de las víctimas, características semejantes entre los lugares de secuestro y donde nos, donde son encontrados los cuerpos de las víctimas, así como el mismo perfil genético de uno de los agresores en todos los casos. De esta forma, el caso de Lila Alejandra evidencia que el Estado Mexicano ha tolerado la operación de un grupo que secuestra, tortura sexualmente y asesina mujeres y niñas. Por ello, la responsabilidad del Estado mexicano no se limita al incumplimiento de su obligación de garantía, el cual ya ha sido acreditado en el caso Campo Algodonero, sino que al realizar diligencias ociosas, cargadas de estereotipos, y al simular una investigación, ha consentido y ha tolerado que un grupo de feminicidas continúe actuando. Los actos y omisiones de agentes estatales ha implicado un incumplimiento a la obligación de respeto de los derechos humanos reconocida en el artículo 11 de la Convención Americana. Como parte de este contexto también se encuentran las amenazas y las agresiones sufridas por quienes hemos acompañado el caso. Esta Comisión Interamericana otorgó hace 10 años las medidas cautelares número 147-08 a abogados y familiares de Lilia Alejandra estas medidas fueron ampliadas en marzo de 2012, luego de que Norma Andrade sufriera dos atentados en contra de su vida. El primero, el 2 de diciembre de 2011, cuando al salir de su casa en Ciudad Juárez, un sujeto le disparó en cinco ocasiones, hechos que fueron presenciados por Jade y Caleb García. Mientras se recuperaba en un hospital de la operación que se le realizó para extraerle las balas, se recibieron llamadas anónimas donde un hombre señaló que si se continuaba brindando la atención médica a la señora Norma, se asesinaría a los médicos y enfermeras del nosocomio. Por ello, literalmente fue expulsada del hospital y nos vimos forzadas a trasladarlas a la Ciudad de México pensando que ahí se encontraría segura. Sin embargo, el 3 de febrero de 2012 sufrió un segundo atentado. En la puerta de su nuevo domicilio, un sujeto la apuñaló en el cuello. Ella logró defenderse y otra vez sobrevivir. En esa ocasión, quien la asistió y llamó a los servicios de emergencia fue su nieta Jade García, en ese momento de 12 años de edad. Desde ese entonces, tanto Norma como Jade y Caleb tienen protección permanente. Tuvieron que dejar definitivamente Ciudad Juárez. Además del desplazamiento forzado, sufren varias afectaciones a su salud mental y física. Particularmente, los dos hijos de Lilia Alejandra sufren de graves afectaciones psiquiátricas que han requerido de cuidados especiales, toma de medicamentos y atención psicológica y psiquiátrica, que siempre ha tenido que ser cubierta de manera particular. En los dos atentados que sufrió Norma Andrade, no se ha identificado a los responsables y las investigaciones han sido archivadas por falta de elementos. En este contexto se ha desarrollado durante 17 años las investigaciones fallidas del feminicidio de Lilia Alejandra. Durante estos 17 años las autoridades han abierto y cerrado líneas de investigación sin llegar a un resultado eficaz. En los primeros seis años de 2001 a 2007 el Ministerio Público de Chihuahua a partir de información anónima, identificó en momentos distintos a siete probables responsables, pero su investigación se basó en un patrón consistente de, uno, tener una línea de investigación abierta, dos, actuar únicamente a petición de parte o bien realizar diligencias que puedan ser consideradas ociosas o sin tener un fin claro. Tres, tardar meses o incluso años en realizar dichas diligencias o actos de investigación. Cuatro, cerrar esa línea de investigación. Y cinco, esperar el surgimiento de una nueva línea de investigación. Durante este periodo, la mayor parte del trabajo de investigación recayó en la señora Norma Andrade y en su representación legal. En los años 2003 y 2004, la señora Norma Andrade se reunió personalmente con el entonces presidente de la República, la más alta autoridad del Estado mexicano, quien se comprometió personalmente a instruir para que se investigaran los casos de feminicidio en Ciudad Juárez y en particular ordenó que la investigación del caso de Lilia Alejandra García Andrade fuera realizado por la Procuraduría General de la República. El Ministerio Público Federal estuvo a cargo de la investigación de este caso entre 2003 a 2005, sin que se tuviera resultado alguno. Finalmente, el Ministerio Público Federal determinó regresar la investigación al Ministerio Público del Estado de Chihuahua, quien continuó actuando a partir únicamente de las solicitudes que realizábamos desde la representación legal. Continuará con esta exposición mi compañero David Peña, a quien le cedo la palabra. Gracias. Una vez que se logró que las autoridades de Chihuahua cerraran las siete líneas de investigación iniciadas a partir de información anónima, decidimos regresar al punto cero de la investigación y volver a solicitar el procesamiento químico y biológico de toda la evidencia recuperada en el cuerpo de la víctima, así como aquella que fue localizada en el lugar del hallazgo. Para este momento, el Estado de Chihuahua ya había iniciado un proceso de profesionalización de sus servicios públicos y un mejoramiento de su infraestructura técnica y operativa. Todo esto en el marco del cambio del sistema penal y del litigio internacional que se seguía por el caso Campo Algodonero. En esta parte de las investigaciones logramos que la autoridad de Chihuahua procesara en el año 2008 a la sangre encontrada en la cobija con la cual fue envuelto el cuerpo de lilia alejandra el resultado del análisis arrojó un perfil genético correspondiente a una persona del sexo masculino sin embargo hasta el momento no se ha logrado identificar el hombre con el cual confrontar dicho perfil genético b solicitamos a buscar a la posible vinculación del caso de lilia alejandra con otros feminicidios por ello con el perfil genético obtenido del semen encontrado en el cuerpo de Lilia, se realizó un cruce con las muestras biológicas de semen obtenidos en otros casos de feminicidios. Los resultados obtenidos por la propia Fiscalía del Estado de Chihuahua fueron que, cito: Existe una relación de correspondencia genética en donde los haplotipos coinciden genéticamente con los de un masculino desconocido, cuyo perfil genético aparece en las evidencias tomadas en los cuerpos de las víctimas. Rocío Cordero Esquivel, Coral Arrieta Medina, Lilia Alejandra García Andrade, Sonia Ivette Sánchez Ramírez, Rosa Isela Tena Quintanilla, quedando de manifiesto de esta forma que es el mismo agresor de las víctimas ya mencionadas. Termino la cita. C. Con esta información se solicitó que este perfil genético fuera buscado en la base de datos genéticos del personal del gobierno del estado de Chihuahua. El 5 de junio de 2010 se informó que la búsqueda había dado como resultado que, cito de nueva cuenta, existe una coincidencia en el aplotipo del cromosoma Y, el cual corresponde a una muestra de sangre en la tarjeta del C. Enrique Castañeda Ogas, agente ministerial de la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua, que murió asesinado. El 19 de febrero de 2010, cuando salía de su casa. Termino la cita. D. A partir de esta información, el Ministerio Público del Estado de Chihuahua ordenó la realización de otros dictámenes para corroborar si las muestras genéticas obtenidas del semen encontrado en las víctimas correspondían efectivamente con el linaje paterno del agente ministerial Enrique Castañeda Ogas. El resultado fue que las muestras de ADN. No corresponden directamente al señor Castañeda Ogas, pero sí a un nombre de su familia. Con esta nueva línea de investigación, en 2011 se realizó un dictamen de perfilación criminal para identificar el modus operandi, lugares y fechas de desaparición y hallazgo de los cuerpos, mecánica de las lesiones y otros elementos que pudieran identificar otras coincidencias entre los cinco casos, incluyendo desde luego el de Lilia Alejandra. El 3 de abril de 2012, un perito de la Fiscalía del Estado de Chihuahua determinó, cito, De acuerdo al análisis victimológico de los casos, se establece una tipología específica, siendo personas del sexo femenino en una edad entre 11 y 17 años y de complexión delgada, lo que genera un patrón victimológico repetitivo. Se establece como un caso serial con evidencia conductual que tiene implícitos simbolismos sexuales. Por los elementos de planeación existentes desde la zona de abordaje a las zonas del depósito de los cuerpos, se considera una conducta de planeación, por lo tanto, se considera un agresor organizado. Termino la cita. A partir de lo anterior, por primera vez se logró que el Ministerio Público del Estado de Chihuahua identificara pericialmente la existencia de un grupo o un sujeto que ha secuestrado, torturado sexualmente y ha asesinado a niñas desde el año 1994. Entre ellas, a Rocío Cordero, de 10 años, en 1994, Rosa Isela Tena, de 14 años, en el 95, Sonia Ibet Sánchez, de 13 años, en el 96, Lilia Alejandra García, de 17 años, en 2001, y Coral Arrieta, de 17 años, en 2005. Es decir, antes del asesinato de Lilia Alejandra, este grupo o sujeto ya había asesinado a por lo menos tres niñas y después de Lilia asesinó a una más. A partir de que se logró identificar el linaje paterno correspondiente con la familia Castañeda Ogas, en las muestras seminológicas encontradas en el cuerpo de Lilia Alejandra y en las muestras genéticas de otras cuatro víctimas, las autoridades han centrado sus investigaciones tan solo en tratar de identificar a todos los hombres de esa familia que en la década de 1995 a 2005 estuvieran viviendo en Ciudad Juárez y que pudieran tener algún nivel de participación o responsabilidad. Han transcurrido 10 años desde que se identificó la relación entre el feminicidio de Lilia Alejandra y los otros cuatro feminicidios de niñas. Y han transcurrido ocho años desde que se identificó el perfil genético de uno de los agresores ligado al linaje paterno del agente de la Policía Ministerial de la Fiscalía del Estado de Chihuahua. Durante todos estos años no se ha logrado ninguna detención ni se ha podido o se ha querido identificar a los otros agresores, a pesar de contar también con otros perfiles genéticos. Desde esta representación, hemos insistido que se investigue el caso de Lilia Alejandra, considerando el contexto de violencia contra las mujeres, la relación con los otros cuatro casos ya vinculados pericialmente y su posible nexo con otros asesinatos ocurridos en los últimos 20 años. Lo anterior, en consonancia con lo referido por la Corte Interamericana en el párrafo 368 del caso Campo Algodonero. Sin embargo, Continuando con ese mismo patrón que ya hemos referido, la autoridad decidió, uno, tener abierta una línea de investigación, dos, actuar a petición de esta representación solamente, tres, realizar diligencias que pueden resultar ociosas, cuatro, tardar años en realizar esas mismas diligencias o actos de investigación. La Fiscalía del Estado de Chihuahua, atendiendo una solicitud que hizo esta representación de vincular el caso de Lilia Alejandra con otros casos adicionales a los cuatro ya relacionados pericialmente, durante el 2017 únicamente realizó dos diligencias sustantivas para profundizar en estas investigaciones. Uno. Solicitar al FBI y al Departamento de Justicia de los Estados Unidos información sobre uno de los integrantes de la familia Castañeda Ogas, requerimiento que fue desestimado por las autoridades estadounidenses por no reunir los requisitos legales mínimos. Y dos, la elaboración de un dictamen psicológico criminológico en el cual se concluyó que el agresor, cito, se trata de un varón que está familiarizado con el área donde fue abordada y asesinada la víctima, que probablemente la conocía y sabía que era una persona emocionalmente vulnerable, con la que estableció una conexión emocional importante, la cual se manifestó en el tiempo que la tuvo cautiva, el cuidado que tuvo con ella, de la forma en que le dio muerte, y también de la manera que finalmente depositó el cuerpo. Este agresor tenderá a repetir en un corto tiempo el mismo patrón conductual y muy probablemente con el mismo tipo de víctima. Cierro la cita. Este dictamen evidencia los prejuicios y estereotipos de género con lo que las autoridades del estado de Chihuahua siguen actuando las cuales están presentes no solo en el razonamiento jurídico, en las intervenciones de la policía y del Ministerio Público, como ya lo ha acreditado la Corte Interamericana en el caso Campo Algodonero en su párrafo 401, sino que estos prejuicios están presentes también en la actuación pericial, donde para una perita en psicología, el mantener en cautiverio a una joven menor de edad, someterla durante días a tortura sexual para luego desechar su cuerpo en un lote baldío, es interpretado como una conexión afectiva entre el victimario y la víctima. La ociosidad de esta diligencia se manifiesta en que llega a conclusiones que desde hace 10 años ya constaban en el propio expediente, pues reconoce de nueva cuenta que el caso de Lili Alejandra está relacionado con el de otras cuatro víctimas, reconociendo también que puede seguir este sujeto o este grupo de sujetos seguir asesinando, es decir... A 17 años del asesinato de Lila Alejandra, la fiscalía del estado de Chihuahua ha continuado con un patrón de simulación y dilación que ha perpetuado la impunidad, eh, consistente en mantener, de nueva cuenta, una línea de investigación abierta, actuar a petición de parte, realizar diligencias que puedan ser ociosas o mal hechas, tardar mucho tiempo en realizarlas y finalmente cerrar la línea de investigación bajo algún otro pretexto o cualquier pretexto y esperar el surgimiento de una nueva línea de investigación. Hoy estamos ante el riesgo de que este patrón se siga repitiendo porque el gobierno mexicano parece actuar no buscando la verdad de los hechos ni la justicia, ni queriendo evitar que un grupo de criminales siga secuestrando, torturando y asesinando a niñas y mujeres en Ciudad Juárez. El Estado mexicano parece que solo espera que el tiempo transcurra para que el caso prescriba y así únicamente argumentar que se encuentra imposibilitado legalmente de investigar. Seguramente la representación del Estado mexicano en su intervención señalará que se trataron de errores o negligencias del pasado y que ahora las cosas cambiarán y se corregirán, o que los errores del ayer han tenido consecuencias en este y en muchos otros asuntos, pero que actualmente hay toda la disposición para avanzar y cambiar. Para nosotras resulta imposible darles cualquier indicio de credibilidad porque durante 17 años, independientemente del partido político o del grupo político que gobierne el estado de Chihuahua, de las políticas públicas que se han implementado, de los avances legislativos y de la modernización de los servicios periciales, el caso de Lila Alejandra sigue siendo un ejemplo de una investigación en donde la debida diligencia ha sido una ausencia constante. Por ello, en este contexto, consideramos imposible llegar a un acuerdo de solución amistosa y al respecto, para abundar en ello, le cedo la palabra a Norma Estera Andrade. Buenos días. Quiero empezar mi participación citando el fragmento de una carta que le escribí a mi hija cuando se cumplieron 17 años de su asesinato. Querida hija mía, hoy es un día muy importante para nosotras. Hace 17 años que fuiste arrancada de mi vida. Justo tu edad, 17 años, y seguimos exigiendo justicia. Me negaron el derecho de abrazarte y despedirme de ti. Se me negó el privilegio de cerrar tus ojos. Y cuando después de siete días volviste a mí, fue en un ataúd. Y ahí, frente a tu féretro, te prometí que no iba a descansar hasta que hiciera justicia. Ingenua de mí, que creí en el gobierno que creía que iba a ser su trabajo y detener a tus agresores y darnos las explicaciones que queríamos conocer tu padre y yo. Lamentablemente, tu padre murió sin conocer las respuestas que queríamos escuchar. Tu expediente ha pasado por muchas manos de funcionarios incompetentes, nueve fiscales, siete ministerios públicos, cuatro gobernadores, tres presidentes de la República y todos... Me prometieron lo mismo, que tu caso no quedaría impune. Querida hija, han pasado 17 años. Todos, todos me han mentido. Hasta aquí el fragmento de la carta que escribí a mi hija. Recibimos la propuesta del Estado mexicano y con tristeza leí lo que desde siempre sabía que me iban a decir y que seguramente el día de hoy... Lo repetirán, que lamentan mucho mi dolor, que reconocen los errores que se cometieron en el caso, que las investigaciones continúan y que me ofrecen becas para mis nietos, atención psicológica y médica para la familia y otros programas sociales a los cuales podría acceder sin que me hubiesen asesinado una hija. Sin embargo, en esa propuesta de solución amistosa, hay un elemento primordial que nos incluye y es precisamente el cómo van a garantizar la justicia para mi hija, para mis nietos. Si durante estos 17 años siempre han hecho lo mismo, mentirme, hoy no puedo creer en ustedes. Discúlpenme, pero no creo en ustedes. Pues pareciera que no se han dado cuenta que no me mataron a una mascota. Asesinaron a mi hija. Una hija que tenía sueños, ilusiones, a una madre de una niña de un año, ocho meses, y de un niño de cinco meses de nacidos, hoy ya casi adultos que me acompañan. Yo no sabía que iba a ser necesario 17 años para poder enfrentar al Estado mexicano y decirle que por mi exigencia de justicia vivimos mis nietos y yo como desplazados en nuestro propio país que no somos libres de salir solos a la calle por temor a recibir nuevamente un atentado y porque no podemos regresar a vivir a Ciudad Juárez, donde está mi familia, donde están mis amigas y donde enterré a mi hija, a mi esposo y a mi madre. Me duele el alma y he llorado de coraje y de impotencia al escuchar a los funcionarios del Estado mexicano durante todos estos años decirme que ahora sí van a hacer bien las cosas, que es cuestión de tiempo. Y que van a atrapar a los responsables. ¿Cómo creer que esto pueda ser verdad si ya son 17 años de escuchar siempre estas mentiras? Después de que me intentaron asesinar, mucha gente me dijo que no insistiera en el caso, que descansara, que dejara descansar a mi hija. Pero mi hija no simplemente, mur no simplemente murió. La muerte es natural. A mi hija la asesinaron. Esa es la gran diferencia. Y la única forma de que nuestros corazones lastimados encuentren paz y que se haga justicia. Cuando me enteré que el, cuando me enteré que el mismo grupo de sujetos que asesinó a Alejandra también había asesinado a otras niñas y al ver sus expedientes me di cuenta que sus casos están olvidados, decidí que a pesar del riesgo no puedo renunciar. Creo firmemente en que la única forma de alcanzar justicia para mi hija y para esas otras niñas y mujeres asesinadas es con la intervención de la Comisión Interamericana, que puede obligar al gobierno a detener a los feminicidas, que como el propio gobierno mexicano ha reconocido, continúan secuestrando, torturando y asesinando a otras niñas y mujeres. Estoy aquí también porque mi hija, así como mi hija, hay otras mujeres asesinadas que han dejado hijos en la orfandad, como Jade y Caleb, que están aquí, quienes simplemente no existen para el Estado, que a pesar de los feminicidios son un problema extendido en todo el país y son muchos los huérfanos, no existe una política pública integral para ser atendidos y acompañados. Hoy, a 17 años de distancia, no confío más en las autoridades mexicanas, pero sí confío en ustedes. Comisionadas, comisionado. Yo espero que ustedes nos ayuden a acercarnos a la tan anhelada justicia. Gracias, Civil um, Society, y gracias, Madre de um, Lilia. Um, I now invite the illustrious state of um, uh, Mexico to make their. You, Benzo. señoras comisionadas señor secretario ejecutivo distinguida representación de la sociedad civil para empezar el estado mexicano nuestra delegación reconoce la presencia en esta audiencia de la maestra norma andrade Madre de Lilia Alejandra García Andrade, maestra Norma Andrade, esta delegación le extiende un saludo respetuoso, reconociendo la lucha que usted ha llevado a cabo por mucho tiempo por la muerte de su hija. Me permito expresarle en nombre del Estado mexicano que entendemos y respetamos el sufrimiento por el que ha pasado desde que ocurrieron estos hechos. Asimismo, me permito reiterarle en esta audiencia pública el compromiso del Estado mexicano para atender su caso, el caso de Lilia, respetando en todo momento sus derechos, voluntad y exigencias. La audiencia a la que ha sido convocado el Estado mexicano el día de hoy versa sobre la privación de la vida de Lilia Alejandra García Andrade, antecedida por su desaparición el 14 de febrero de 2001, y con ello las acciones investigativas emprendidas por autoridades mexicanas a efecto de determinar las responsabilidades penales correspondientes. De manera inicial, el Estado reconoce que los hechos anteriores se enmarcan en un contexto de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, que prevalecía en esa época. Al respecto, en la sentencia del año 2009, dictada por la Corte Interamericana en el caso González y otras contra México, mejor conocido como Campo Algodonero, el Tribunal Interamericano determinó que desde 1993 existía en Ciudad Juárez un aumento de homicidios de mujeres. Sin embargo, más allá de las cifras, expresó su preocupación por el hecho de que algunos de estos crímenes parecían presentar altos grados de violencia, incluyendo violencia sexual, y que en general han sido influenciados por una cultura de discriminación contra la mujer la cual ha incidido tanto en los motivos como en la modalidad de los crímenes, así como en la respuesta de las autoridades frente a estos. La sentencia mencionada ha tenido un impacto positivo a nivel interno, tanto en el ámbito federal como estatal, y ha permitido fortalecer las herramientas con las que cuenta actualmente el Estado en materia de derechos humanos y para hacer frente a la violencia contra las mujeres. Dentro de las medidas más destacadas se encuentran las siguientes: uno la estandarización de los protocolos, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales e de impartición de justicia para combatir desapariciones y homicidios de mujeres y los distintos tipos de violencia contra las mujeres. 2. La implementación de un programa de búsqueda y localización de mujeres desaparecidas en Chihuahua. 3. El fortalecimiento del protocolo ALBA. 4 la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y del Banco Nacional de Datos Forenses. 5. Así, la reciente adopción de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición de personas cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Ahora bien, en relación con el presente procedimiento... Seguido ante esta honorable comisión, el pasado 14 de marzo el Estado mexicano expresó mediante un informe escrito su voluntad para solucionar el presente caso. En el mismo informe el Estado indicó de manera general y preliminar las medidas que estaría contemplando a efectos de lograr una reparación integral de las víctimas, en particular, y quiero subrayar, garantizando el pleno acceso a la verdad y a la justicia. Por supuesto, el inicio de un proceso de solución en este caso está sujeto a la postura de las víctimas, respecto de lo cual el Estado mexicano será muy respetuoso, e igualmente el contenido propio de las medidas de reparación dependerá del eventual diálogo que se podrá iniciar entre autoridades mexicanas y las víctimas. De esta manera, el Estado refrenda su disposición para iniciar ese diálogo con miras a lograr la atención integral del caso. Para los efectos de esta audiencia, el Estado dejará claro en un primer momento su reconocimiento de su responsabilidad internacional por los hechos de este caso y con base en este las medidas de reparación que se proponen con base en, en los estándares interamericanos aplicables. A fin de abordar estos aspectos, paso la palabra a mi colega, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Rafael Avanti. Sí, gracias. Muy buenos días. Maestra Norma Esther, Andrade, eh, estos son los casos en los que no hay palabras. Es muy difícil. Ha escuchado las cosas una y otra vez. Usted lo anticipaba, las va a escuchar nuevamente, pero en esta ocasión esperamos que muy pronto, en los hechos, no en las palabras, vea usted una diferencia, porque es una espera muy dolorosa. Saludo a Jade y a José Caleb, quienes el día de estos trágicos hechos tenían un año, nueve meses y seis meses de edad, y hoy, próximos ya a la mayoría de edad están todavía con este gran pendiente. Es muy doloroso, muy vergonzoso para el Estado mexicano. Por lo mismo, reconocemos nuestra responsabilidad internacional por el incumplimiento en el deber de prevención en torno a esta desaparición y privación de la vida de Lili Alejandra, a la luz del contexto que existía en Ciudad Juárez en los años en que se desarrollaron estos terribles hechos. El Estado reconoce su responsabilidad por la dilación y por la insensibilidad que ha existido en las investigaciones y las deficiencias que en su momento obedecieron a una ausencia de estructuras especializadas, debidamente capacitadas, en la investigación de delitos relacionados con violencia por motivo de género, no solo en este caso, sino en todos los casos que están involucrados con este dolorosísimo fenómeno. Señoras y señores comisionados, con base en este reconocimiento, el Estado mexicano reitera su voluntad. Hemos escuchado la comprensible posición de los peticionarios, pero reiteramos nuestra voluntad de iniciar un proceso de solución amistosa con el acompañamiento de esta honorable comisión a efecto de encontrar medidas destinadas a lograr, en la medida de lo posible, una reparación integral de los daños y agravios causados. Me permito referir brevemente las medidas que hemos identificado y que podríamos compartir con esta comisión, reiterando que es una propuesta y, consecuentemente, en su caso, tendría que concretarse y ajustarse a la luz de un diálogo muy cercano con las víctimas y de la mano de los resultados que podamos irles compartiendo. La Secretaría de Gobernación cuenta con un fideicomiso para el cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos cuyo funcionamiento otorga certeza jurídica de los medios que tiene el Estado para reparar víctimas, además de que se rige por reglas que se adecuan a la jurisprudencia de la Corte. En ese sentido, este rublo incluiría cálculo de reparación por daño inmaterial, el cual incluye a las víctimas directas y a las indirectas, el daño material que estaría integrado por el cálculo de daño emergente y también del lucro cesante, mismo que en el momento oportuno se sometería a la consideración de las víctimas y el daño al proyecto de vida, tomando en cuenta que Lilia Alejandra hoy tendría 17 años de la fecha de su desaparición. El Estado mexicano, de manera preliminar, ofrece también la inclusión de una ruta de salud a cargo de la Secretaría de Salud Federal y la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua, que garantice atención preferencial para todas las víctimas del presente caso con las especificidades que en determinado momento pueda requerir cada una de ellas. El Estado se encuentra en plena disposición de buscar algún proyecto productivo que pueda apoyar de manera efectiva a las víctimas, así como becas educativas de acuerdo con las necesidades y deseos de las víctimas. Ante estos dolorosos hechos, el Estado propone la celebración de un acto público de reconocimiento, de responsabilidad, cuyas características y difusión se pudieran acordar. Con las víctimas. Por otra parte, recordemos que el cumplimiento de la sentencia del caso Campo Algodonero ha permitido al Estado mexicano avanzar en políticas públicas que buscan la erradicación del feminicidio. Ahora tenemos nuevos protocolos de investigación que contemplan la perspectiva de género, nuevas leyes e instituciones que atienden a la violencia y discriminación en contra de las mujeres, así como leyes, instituciones y acciones concretas para el combate a la desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como búsqueda de personas desaparecidas. Muchos de estos ordenamientos son muy recientes y estamos trabajando intensamente en su implementación. El Estado se encuentra de todas formas en la mejor de las disposiciones para identificar de la mano de ustedes nuevas áreas de oportunidad en las que podamos establecer medidas adicionales, todo lo que sea necesario para impedir que casos tan terribles como el de Lili Alejandra sigan sucediendo en nuestro país. Pero lo más importante, el Estado mexicano aquí, delante de usted y ante los comisionados, se compromete a continuar con las investigaciones de este caso, esta vez de manera muy diligente, de la mano de las víctimas y garantizándoles a ustedes el acceso a la verdad y a la justicia. El Estado entiende que este componente de justicia es, sin lugar a dudas, la pretensión y derecho principal que usted tiene y la gran deuda que tenemos con usted como tal nos comprometemos a impulsar de manera prioritaria este quehacer y sobre este rubro quiero ceder la palabra a la agente del ministerio público encargado de la investigación Sergio Castro Guevara no sin antes destacar que con independencia de las medidas de reparación el Estado se encuentra en plena disposición de acordar cualquier medida adicional con los representantes de las víctimas y ellas mismas que consideran importante incluir en el caso de que decidieran aceptar un acuerdo de solución amistosa. Cedo la palabra a Sergio Castro. Señores comisionados, maestra Norma Andrade, durante mi intervención me referiré a las investigaciones sobre los hechos de este caso, las cuales se encuentran a cargo de la Fiscalía del Estado de Chihuahua. Y particularmente me permito señalar que dicha responsabilidad recae en su servidor, por encargo directo del fiscal general del Estado de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel. De manera preliminar destaco que la averiguación previa fue iniciado el 21 de febrero del 2001, al recibir el aviso solicitado a la presencia del ministerio público en la Avenida Tecnológico y Avenida Ejército Nacional en Ciudad Juárez, donde se encontraba una persona del sexo mujer sin vida. Con ello, la Fiscalía dio, dio inicio a la invagatoria 4321 del año 01, mediante la cual se impulsaron distintas diligencias para localizar a los responsables del homicidio de la niña Lila Alejandra García Andrade. A partir de la denuncia, se iniciaron diligencias que derivaron en diversas líneas de investigación para identificar a los probables responsables, investigar a empleados y personal administrativo de un circo cercano donde fue encontrada la niña por estar instalado cerca de ahí. Dos, investigar el entorno de la víctima en todas sus facetas. Tres, diversas líneas de investigación a raíz de las recompensas ofrecidas y denuncias anónimas. Cuatro, línea de investigación sobre la posible responsabilidad de un servidor público en dicho homicidio. Como se le señaló anteriormente, el Estado reconoce las existencias de falencias en las etapas iniciales de las investigaciones de este caso. Sin embargo, se destaca que a partir del año 2004, la investigación de homicidios de mujeres por razón de género se especializó y se impulsó la capacitación de personal para atender dichos delitos. Asimismo, desde el año 2005, la aplicación de nuevos avances tecnológicos amplió las líneas de investigación para este caso, buscando siempre atender las preocupaciones y sugerencias de la maestra Norma Andrade y de sus representantes. Actualmente, señores comisionados y comisionadas, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua ha redoblado esfuerzos a efecto de que éstas se han llevado a cabo de manera diligente. Particularmente, me permito resaltar que la Fiscalía ha tomado en cuenta el patrón de violaciones de derechos humanos existentes en Ciudad Juárez. Para ello, pone énfasis en lo siguiente. En primer lugar, los criterios derivados de la sentencia del caso Campo Algodonero han sido considerados en las investigaciones de este caso lo cual ha servido para definir un contexto claro de la violencia contra las mujeres en aquella época. En este sentido, se ha contemplado el fenómeno complejo concerniente a los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez y en Chihuahua, el cual no puede ser analizado de forma aislada porque las investigaciones necesariamente han tenido que acompañarse de un análisis integral de las causas sociales e estructurales que lo han ocasionado. Bajo esta tesitura, se ha tomado en consideración las recomendaciones generales de diversos expertos a los que México invitó para que conocieran de primera mano la problemática que se vive en Ciudad Juárez, entre ellos el relator especial sobre la independencia de jueces y abogados de las Naciones Unidas, la relatora sobre los derechos de la mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la directora ejecutiva del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para las Mujeres, expertos de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito expertos del Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés, y la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas. Asimismo, las investigaciones han complementado otros casos de homicidio de mujeres en Ciudad Juárez, sucedidos del año 1993 a la fecha. Particularmente, las investigaciones de este caso han implicado un análisis del, de, desde el punto de vista técnico-jurídico de los expedientes de las averiguaciones previas sobre homicidios de mujeres por razones de género en Ciudad Juárez, a fin de determinar las posibles líneas de investigación y diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos. Finalmente, en torno a las posibles deficiencias e irregularidades por parte de servidores públicos que estuvieron directamente involucrados en la integración de las averiguaciones de homicidios de mujeres de Ciudad Juárez en la época de los hechos, del caso de la niña Lila Alejandra García Andrade y del caso Campo Adolgonero, se han destituido funcionarios e iniciado procedimientos penales y administrativos correspondientes que han culminado en algunos de ellos en órdenes de aprehensión y consignación ante los tribunales. Por otro lado, al tiempo de que se realizó el presente estudio de contexto, se fortalecieron estructuralmente distintas líneas de investigación y se han implementado otros planes con el fin de reforzar la investigación de casos de homicidios de mujeres en Ciudad Juárez. A saber, 1. El fortalecimiento de servicios periciales en las distintas áreas que la componen, destacando el ámbito de la genética forense, laboratorio que cuenta con estándares internacionales y la capacitación permanente de sus operadores. 2. La capacitación de los funcionarios de la Fiscalía General en materia de perspectiva de género y, en particular, la creación de la Fiscalía especializada en atención a mujeres víctimas del delito por razones de género. 3 la instrumentación de medidas de protección a favor de las víctimas y familiares mediante la atención médica y psicológica, asesoría y orientación jurídica, medidas para garantizar la efectiva reparación del daño. Señoras y señores comisionados, maestra Norma Andrade, al margen de la anterior información, se destaca que para los efectos de la presente audiencia pública, el Estado mexicano se encuentra limitado para brindar mayor detalles de la investigación que pudieran comprometer la integridad de las investigaciones. por esta razón le solicito muy respetuosamente a ustedes señores comisionados y sobre todo a la maestra sostener una, relación, una reunión de trabajo privada posteriormente a esta audiencia de manera adicional a efectos de compartir con esta honorable comisión y con las víctimas el estado actual que guarda la investigación en curso. Considero que dicho espacio permitirá actualizar a la maestra Norma Andrade y a sus nietos, sus representantes también, los más recientes avances de la investigación. Y de así considerarlo pertinente ambas partes ubicar el componente de justicia en el centro de un posible acuerdo de solución amistosa. Sin embargo, me permito asegurar que actualmente se está analizando el expediente mediante una óptica renovada y tomando en cuenta el contexto de los homicidios de Ciudad Juárez en las anteriores décadas. Por último, me permito señalar que se seguirá garantizando a las víctimas y a sus representantes que cuenten con pleno acceso a los expedientes, a efecto de que sigan participando en ellas y, si así lo desean, tengan conocimiento de las labores que desempeña la Fiscalía actualmente, destacando que la obligación de investigar los hechos y sancionar a los probables responsables recae en el Estado mexicano, y en este momento en su servidor. Muchas gracias. Es cuanto. Thank you. Um I will invite the country rapporteur and and continue my habit of speaking last. The country rapporteur first um to make our interventions. Gracias, señora presidenta, en mi condición de relatora para México, y también como relatora de los derechos de la niñez. Eh, la verdad que tengo que decir que me cuesta muchísimo trabajo poder expresarme, eh, pero quiero decirle a Norma y a sus hijos que comparto ese dolor, mi compromiso solidario para que... Como decías, Norma, eh, tener la expectativa de que nosotras, en la comisión, nosotros y nosotras podamos contribuir a la búsqueda de justicia y verdad, y no repetición. Eh, yo quisiera solo, eh, Norma nos ha dicho eh, su posición. El Estado ha hecho una expresión muy puntual de su interés o de su posición, no solo su interés, sino su posición en reconocer una responsabilidad internacional eh, para el Estado mexicano. Y eh, esta propuesta que yo me permito, con el permiso de mis colegas, hablar de solución anticipada. Porque lo de amistoso me cuesta mucho trabajo. Eh, y digo con el respeto de mis colegas por lo que representa nuestro mecanismo, que es, es así como se denomina. Eh, y de acuerdo con lo que ha hecho, la, la, la explicación que ha hecho el fiscal del Estado de Chihuahua. Solo llamo la atención que cuando usted se refiere al servidor público, uno de ellos, Enrique Castañeda y sus familias, ¿no? Porque ahí hay un personaje que, que tiene, y, y supongo que estará en las investigaciones que usted nos señala, estarán en una etapa en la que no podamos hacer ninguna precisión de cómo van las investigaciones en esa, en esa, en esa línea. Eh, mi, mi pregunta en particular es sobre lo que nos ha dicho Norma, atentados que ha sufrido, amenazas que sigue sufriendo. ¿Hay una investigación por, por qué está siendo amenazada por su condición de madre? de Lilia, de Defensora de los Derechos Humanos, ¿qué que se está haciendo con esta investigación que, que hoy eh, está, pone en riesgo la vida de, de Norma directamente? Eh, porque es lo que nos ha, nos ha planteado. Entonces, eh, me gustaría tener una información sobre sobre ese, ese, ese aspecto y si eh, eh, en esta nueva visión de, la, de la experticia, las experticias periciales están considerando eh, y, y están en, en investigación también las muertes de estas niñas de 11, de 14 de 17 años, las cuatro otras víctimas, si también hay una investigación que aunque no esté directamente conectada con, con la investigación de, de Lilia, es importante saber si hay investigación sobre eso y un compromiso de, de no dar lugar a una prescripción de estos, de estos hechos. Es lo que particularmente eh, quisiera expresar. Eu agora convido a Comissão Flávia fazer Muito Presidenta. De minha parte também, me somo à minha querida Comissionada Esmeralda para expressar a maior solidariedade, a nossa escutativa, no no... Ah, nosso respeito, admiração por sua capacidade de luta, obstinada por justiça, por direitos, por dignidade, por respeito. E vamos, ¿no? De la comissão, todo o compromisso, todos os esforços para justamente um, contribuir com esta luta, com esta luta, e justamente eh, tenendo em Cuenta os estándares interamericanos, os deveres do Estado mexicano. Ah, e me gostaria de ah, plantear duas perguntas ao Estado mexicano. La primera, con a primeira, com relação ao caso específico de Lilia Garcia Andrade, ah, a desaparición ocorre no 21 de fevereiro de, de 2001 pero se queda sete dias, hasta no, que ele corpo sea hasta la muerte. Con una, em aquele momento não havia o protocolo de se de, de aguardar 40, 72 horas. Me gustaría conocer a porque hubo o destaque a um novo protocolo de investigação em casos de violência de gênero e qual é a metodologia hoje baseada na perspectiva de gênero para que o Estado no exerça seu deve, de, dever de investigar as violações. E também no campo da responsabilidade do Estado, ah, houve aqui a Ubo aqui la apresentação dela proposta por parte do Estado ah, no de reconhecimento da responsabilidade por danos materiais, medidas em campo de la salud, educação com becas, ato público de reconhecimento, uh, protocolos específicos no uh, desenvolver uh, a mais estes protocolos para reaccionar e prevenir e punir a violência contra as mulheres, a investigação, a, uh, pelo tendo em conta exatamente a uh, la petición los pedidos haveria o alcance integral da responsabilidade qual seria o alcance da responsabilidade do Estado com relação não somente à investigação, mas também a, a integridade à vida uh, seria minha segunda pergunta e eh, graças a que logremos no a ser justiça e a um, implementar aqui no medidas para Um, we, because we have do not have much time, I'm going to try and be very short uh, as the rapporteur of women's rights and um, also um, as I was a member of the Cottonfield uh, panel of judges who um, pronounced that decision and set standards and um, of what the state of Mexico ought to do in relation to this type of egregious violence against women, and also some subsequent cases that followed those. Um, that particular uh, case, I'm not going to repeat what my sister commissioners have said. They're clear, I adopt what they have asked for as well. Um, and I just want to see how. Mother Normal can, with and the son of Lilia can, and family and children can receive closure in this matter, in, in having truth, the true circumstance, and justice, a feeling of justice. Because listening to the facts was very painful, I know for us. So I can imagine what imagine, but I cannot feel the same level. Of the pain and suffering that they felt and still feel. But one understands their feeling of upset, their feeling of frustration, of anger, and feeling of powerlessness over the length of time this has taken. And I admit that I feel slightly a feeling of powerlessness ourselves, because this situation in that area has gone on for so long. So, because of that, I am, I am going to say that I am happy that you have mentioned a working meeting um, here, here, immediately that, that can be arranged. But we, the commissioners, cannot participate in that because of the stage that the matter is in before us. But, but our legal specialist, Sylvia, can be present and accompany. The um, um, petitioner and, and, and the representatives at that meeting. And I will urge you to take part, if you can, bring yourself to do so and try to do so at that meeting so that you can learn the details of what cannot be disclosed in public of, by the state uh, to what is happening with the investigations of, of your daughter's case and in that region. Sylvia could be with you. Okay? And, sh and then we would know, we will continue, and I do acknowledge the state's um, um, candidness in, in acknowledging international responsibility and in, in, in preferring to go ahead with a friendly settlement, which they are um, you know, not sure about. But please don't close the door, but we, the Commission, we say even if you agree that you will go to this working meeting and you will not close the door on a possible friendly settlement we will still continue with the case to a merits stage and beyond in case negotiations fall apart right because there's that possibility and we don't want any further delay there's been too much delay um, i i and I urge the state, I'm, we don't know what the investigation is like, but Sylvia will be there to find out. I urge the state that the only way this matter can be resolved, so no other woman is, and when I say woman, I mean children mm -hmm. becoming women, are put in that situation because Lilia suffered torture. One, the court has decided that one act of rape, is and can amount to torture. And she was there for several days undergoing sexual abuse. That is serious torture for a young child. She has a child. And no other child should go through this. You have a serious pedophilic problem in that area. Men who like young children. So you have to sort it out. That's the only thing that can, you know, clear the slate. And also to investigate the officers who failed to do their duty. Because they also have a problem which has to be sorted out, as the court acknowledged when we did the Cottonfield case. So, with that, I do ask that we can try to make space available, Mr. Executive Commission, um, Secretary, so that you have this working meeting and learn what is happening with the investigations. Then, thereafter, reconsider your position as to friendly settlement. You might find that because of what you learn, your attitude to that has changed. I, I, I know that I said no time for responses, but I will give two minutes and two minutes to this because this is very important and it's such a, an emotion filled matter. So, um, two, two minutes. Gracias, you, Commissioner. Vamos a asistir a la reunión porque estamos buscando respuestas, respuestas que hemos esperado durante 17 años. Vamos a esa reunión, sí, con escepticismo, porque hemos recibido durante todos estos años muchas palabras vacías y en este momento, pues eso no significa nada más que simplemente promesas que esperamos en algún momento puedan concretarse. Sí, vamos con preocupación a gente del Ministerio Público, no lo conocíamos. Eh, mucho gusto. Nos preocupa que su asignación haya sido a partir de la presión que hemos generado en el propio Estado mexicano y el interés y esta nueva información en la investigación pues surja. De pronto, pues como, esta, como parte de este patrón que ya hemos dicho, se ha presentado durante 17 años. Mantener abierta una línea de investigación, simular que se está investigando, tardar años en realizar esa diligencia, finalmente cerrarla y... Nuevamente esperar a que surja nueva información para continuar con, esta, con, esta, con este ciclo que parece de, de impunidad que parece no terminar. Eh, Campo Algodonero fue una sentencia muy importante, es emblemática. Nosotras mismas promovimos esa sentencia, pero a ocho años de la propia sentencia de Campo Algodonero nada ha cambiado en el Estado Mexicano. El caso de Lila Alejandra no se trata de política pública, no se trata de la falta de protocolos, no. Falta de, de, de las reformas legislativas. Ese no es el problema. El problema está en que no se ha investigado con la debida diligencia, que no se tienen resultados eficaces en el asesinato de Lilia Alejandra. Y lo más preocupante para esta representación, que el grupo de criminales que la secuestró, que la torturó sexualmente y que la asesinó, continúa operando actualmente en Ciudad Juárez, tal y como ustedes lo han reconocido. Nos preocupa también que antes de ser admitido este caso, el Estado mexicano únicamente había enviado dos informes a la Comisión Interamericana. En esos informes muy escuetos había señalado pues, que estaba realizando una serie de políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, algo así como lo que escuchamos el día de hoy. Esas políticas públicas, antes de ser admitido el caso, no incidieron en la justicia. Una vez admitido el caso, ya por la Comisión Interamericana, una vez de enviado el informe de admisibilidad, el Estado mexicano no se ha dignado a enviar su informe por escrito. De hecho, esta es la primera ocasión en la que conocemos pues, la posición del Estado mexicano. Es decir, el Estado mexicano no ha controvertido nuestros argumentos, no ha controvertido las violaciones que hemos señalado se han cometido, y mucho menos ha presentado material probatorio que sustantivo, que acredite todo eso que nos han prometido durante 17 años. Por eso sí solicitamos a la comisión que considere respetuosamente que el Estado mexicano, pues que los hechos son, eh, se, se tienen que tener como probados. Nada más para contestarle a la comisionada Esmeralda sobre mis atentados. La Ministerio Público me dijo a mí, en mi cara, ¿estás consciente de que es como buscar una aguja en un pajar después de ponerme el video de la cámara y que no se veía el agresor y no se veía nada? A la única que se veía era a mí cuando yo pasaba y cuando llegaba la ambulancia por mí. Era todo lo que se veía. ¿En dónde está el expediente? En el archivo muerto. Porque me dijeron, como no podemos encontrarlo, lo vamos a mandar al archivo muerto. Y ahí quedó. O sea, mis atentados como si nada. So, well, me uh, representatives of the state I ask you for your reply about bear that in mind when you you engage in the working meeting so that she can have some answers. Yeah. Thank you. Yeah. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Eh, son cuatro puntos que creo que hay que contestar puntualmente. Uno es eh, la reunión con la CIDH, presidenta, la reunión con, con la maestra, eh, la madre de Lilia Alejandra García Andrade, se propone que sea con la CIDH, no, con la presencia, por supuesto, de la CIDH. Eh, esa, esa es la intención, que sea con ustedes, no sin ustedes. Eso quisiera aclararlo. Dos. Eh, ya el Estado mexicano aceptó la responsabilidad internacional. En algún momento uno de mis colegas va a decir exactamente en qué, se, en qué términos. Y tres, eh, en marzo de 2018 ya contestamos a la CIDH. No controvertimos los argumentos. No se controvertieron los argumentos porque se aceptó la responsabilidad internacional del Estado. Pero sí contestamos. Simplemente lo que es en marzo, hace un mes y medio. Y sobre el tema de la protección le paso la palabra a mi colega. Gracias. Muy rápido nada más para, para el tema de la seguridad de la maestra. En este momento, por supuesto, ofrecemos la protección por parte de de las instancias y las herramientas que tenemos desde la Secretaría de Gobernación como el mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y de la Comisión Ejecutiva de Atención y Víctimas para acompañamiento en las investigaciones de las lesiones de que ha sido eh, objeto para que podamos este, garantizar que en la medida de lo posible no se sigan generando daños o riesgos a su integridad. Sobre responsabilidad, internet, ¿tú? Erasmo sobre responsabilidad. Just, just one comment on, on international responsibility, the terms of it. Gracias. Eh, buenas tardes, eh. Doña Norma, Carla Michel, David. Eh, nada más para responder a la pregunta de la comisionada Piovesan sobre el alcance de la responsabilidad, eh, lo que el Estado eh, plantea es aceptar responsabilidad por violación al derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la libertad personal, derechos del niño e igualdad ante la ley todos ellos reconocidos por la Convención Americana, desde la obligación del Estado de garantizar el ejercicio de esos derechos a la luz del artículo 1.1 de la Convención, que también entiendo es algo que mencionaron los, los peticionarios. Y en ese sentido, nada más eh, eh, añadir que el Estado también eh, tomaría como base fáctica del caso para las, las, las discusiones el informe de admisibilidad de esta comisión. Yes. Can I can I just um, say, in relation to the working meeting, I have been further advised, and we have been further advised by um, Sylvia Serrano, our legal um, officer, that we commissioners can participate in the working meeting, but it it will be an informal. Working meeting, because we cannot formally meet with you, and certainly it would not be that it is a friendly settlement meeting. But for the information which you mentioned, we will have because it is it is left with the petitioner and her representatives that whether they want to proceed to a friendly settlement. Um, um, negotiation with the state, which they will decide thereafter. But we will try to see whether we can arrange this informal working meeting for the state to give information which it cannot give publicly on the basis that it's confidentially received um, in the course of this this week. Yes. Yes. See? Okay. On, on that basis, then, we call this hearing to an end and thank all parties for their participation and including the members of the public. Until tomorrow morning, I bid you good day. Thank you.